En el episodio 6, José necesita un libro que está en el cuarto de su tío para su proyecto de historia. ¿Una llave? Es la llave del cuarto misterioso. Allí hay muchas cosas viejas y también... ¿Qué tenemos aquí? No, José. El tío, José y Francisco van a invitar otra vez a Ana y a Conchita. ¿Pero qué hacemos? Buena pregunta. ¿Qué piensan si hacemos mole? Pero antes... ¿Qué hacemos aquí, Rafael? ¿Y el café? Es que tengo que esperar a un amigo. ¿Pues qué amigo? Se llama Jaime y estudia en aquella escuela de música. ¿Sí? ¿Jaime? Hola, Conchita. Rafael. ¿Tú aquí? ¡Qué sorpresa! ¿Te ayudo con la guitarra? Oye, ¿y cómo sabes que tomo clases de música? ¿Y cómo sabes que esta es mi escuela de música? Yo sé mucho sobre ti, Conchita. Y quiero saber mucho más. Y ahora, el episodio 7. Francisco, ¿que tú vienes mucho por aquí? ¡Qué calor! Disculpa. No. Primera vez que vengo a este gimnasio. Conchita dice que tú sueles venir. Y bueno, ¿vienes seguido? ¿Y por qué? ¿Te interesa, Francisco? Bueno, yo pienso venir aquí los lunes a hacer pesas. A las 3 como ahora. ¿Practicas algún otro deporte? Sí, en el colegio. Juego el voleibol. ¿Y tú? ¿Practicas algo más? Pues ya lo sabes. No entiendo, Francisco. Sí, ya lo sabes. ¿Recuerdas cuando te invité a mi entrenamiento? Ah, sí, ya recuerdo. Tú juegas al fútbol, ¿no? Sí, desde niño. Me gusta mucho. Fantástico. Nos vemos luego. ¿Pero no vamos a hacer deporte juntos? Chico, yo pago por hora y no puedo hablar más. Un momento. Mira. No está mal, ¿verdad? Un momento. Mira. Oye, Ana, ¿quieres venir a mi entrenamiento de fútbol? Es mañana a las 4 de la tarde. ¿Puedes? Si mis padres lo permiten. Sí, sí puedo. Perfecto. Entrenamos en la ciudad universitaria. Nos vemos entonces. Hasta mañana. Chao. Hola, José. ¿Qué tal? Mal. Tú sabes que tengo un problema en mi vida. ¿Conchita? No, tonto. Las matemáticas. No me gustan los números. Son muy difíciles. Pues yo pienso que las matemáticas son fáciles. Pues para ti. A ver, si sabes tanto, ¿por qué no me ayudas? Tengo un examen importante mañana. Está bien. Pero mi entrenamiento de fútbol empieza en una hora y voy para allá. Ana va a ir y quizás después vamos a algún lugar. Pero tengo una idea. ¿Por qué no vienes tú también con tus libros y te ayudo? ¿Quieres? Está bien. Nos vemos allá. Bueno.
Bueno, entonces, ¿me ayudas con las matemáticas? Hola, José, espérate. Estoy relajándome un poco. Hola, chicos. Ay, hola, Ana, qué hola. Bien. José, ¿tú aquí? ¿Entrenas fútbol con Francisco? No. Francisco me está ayudando con las matemáticas. Tengo un examen mañana. Así que tú también eres bueno en matemáticas, ¿eh? Hola, José. Hola, Francisco. Rafael es nuestro chofer. Tiene un coche grande, impresionante. Hola, nenes. Qué gusto verlas. Francisco y yo tenemos una sorpresa para ustedes. Las invitamos a una típica comida mexicana, con mole. Nos vemos a las 2 en casa de mi tío. ¿Qué dicen? Vale, excelente. ¿Mole? Mi comida favorita. ¿Me invitan a mí también? Donde comen 2, comen 3, ¿no? ¿A ti? ¿Pero qué crees? Es solo para personas importantes como Conchita y Ana. Pero yo trabajo en un restaurante. Yo hago buena comida, especialmente el mole. Yo les ayudo y puedo llevar a las muchachas a la casa del tío en mi carro. Ay, sí, José. Va a ser divertido. Rafael también toca la guitarra. Rafael, llevas tu guitarra, ¿verdad? ¿Mi guitarra? Ah, sí, claro. Vamos a divertirnos. ¿Cuándo es la comida? Está bien. Mañana a las 2. Conchita ya no sabe en la dirección. ¿A qué hora voy por ustedes? Y ahora, Francisco, quiero ver si juegas bien al fútbol. Claro que juego bien. Conchita, ¿no vamos a dar un paseo? La ciudad universitaria es un lugar muy bonito. Bueno, vale. ¡Eh, Ana! ¡Mira bien! ¡Jorge! ¡Segundo intento! ¡Tercer intento! ¡Cuarto intento! Pues no está mal, pero... No, mentira, juegas muy bien. ¡Woohoo! ¡Woohoo!